¿Sí se escucha? Sí. Dos. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, señoras, compañeras diputadas, compañeros diputados, hermanas y hermanos menonitas, público en general que el día de hoy nos acompaña. Bienvenidos todos a esta sesión solemne de la honorable 69ª legislatura del Estado en su primer año de ejercicio constitucional, en su primer periodo ordinario de sesiones a 8 de diciembre del 2021. Suplico a todos tomar sus asientos para poder dar inicio a esta sesión. Como primer punto del orden del día, la diputada Sujei Adriana Torres Rodríguez pasará a lista de asistencia de las y los señores diputados que integran la 69ª legislatura. Por favor, compañera diputada secretaria. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, lista de asistencia de las y los diputados que integran la 69ª legislatura local. Diputado Alejandro Mojica Narváez. Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Diputado José Antonio Solís Campos. Diputada Gabriela Hernández López. Diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado. Diputado José Ricardo López Pescador. Diputado Joel Corral Alcántar. Diputado Gerardo Galaviz Martínez. Diputado Mario Alfonso Delgado Mendoza. Diputada Alejandra del Valle Ramírez. Diputada Ofelia Rentería Delgadillo. Diputado Eduardo García Reyes. Diputada Susi Carolina Torrecilla Salazar. Diputado David Ramos Cepeda. Diputada Sandra Luz Reyes Rodríguez. Diputado Bernabé Aguilar Carrillo. Diputada Sandra Lilia Amaya Rosales. Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Diputada Diana Maribel Torres Torres. Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez. Diputado Cristian Alan Jean Esparza. Diputada Verónica Pérez Herrera. Diputado Fernando Rocha Amaro. Diputada María de los Ángeles Rojas Rivera. La de la voz, presente. Son 22 diputadas y diputadas presentes, por lo tanto, hay quórum, presidente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum, damos inicio a la sesión. De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 70, así como el artículo 76 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, procedo a designar para que conformen la comisión de cortesía a los ciudadanos diputados José Ricardo López Pescador, Joel Corral Alcántar, David Ramos Cepeda, Cristian Alan Jean Esparza, María de los Ángeles Rojas Rivera,
a todos ellos para que se sirvan a acompañar a este recinto. Incluimos también ahí al diputado José Antonio Solís Campos, por favor, para que se integre a esta comisión y le den, sirvan a acompañar a este recinto legislativo al ciudadano doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador del estado de Durango, así como al doctor José de la Luz López Pescador, magistrado vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que ocupen el lugar que les corresponde. Mientras esto sucede, se declara un receso. Aprovechando que estamos en este pequeño receso, como lo hace bien nuestro compañero diputado Luis Enrique Benítez, a quien saludamos con mucho gusto, saludamos y le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras compañeras y compañeros diputados. Gracias por estar aquí en Nuevo Ideal. De igual manera, saludamos por supuesto a toda la gente, el público que el día de hoy nos acompaña, a nuestras hermanas y hermanos menonitas, alrededor de 30 gobernadores tradicionales de colonias menonitas que se encuentran establecidas a lo largo y ancho del territorio de la República Mexicana. Los saludamos a todos con mucho gusto en la persona del gobernador tradicional de las colonias menonitas y Enrique Barsch, de aquí de las colonias de Nuevo Ideal, y por supuesto en la persona también de la presidenta municipal, la licenciada Gladys Araceli Moreno Aguirre. Saludamos a toda la gente que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias.
Se reanuda la sesión. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este recinto al señor gobernador del estado, al doctor José Rosas Aispuro Torres. Muchas gracias, señor, por estar el día de hoy acompañándonos. Le damos también la más cordial de las bienvenidas al doctor José de la Luz López Pescador, magistrado vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia. Gracias. Muchas gracias. Para rendir los honores correspondientes, solicito a las y los presentes ponerse de pie para hacer los honores, rendir los honores a nuestro lábaro patrio. Saludar ya. Firmes, ya. A continuación entonaremos los honores a la bandera nacional. Nuestro himno nacional mexicano. Vamos a despedir a nuestro lábaro patrio con los honores correspondientes. Saludar ya.
100 años de los menonitas. Los menonitas, que integraban 40 familias, llegaron a nuestro país en un tren con 20 carros de carga, 4 coches de pasajeros. Firmes, ya. Explico tomar sus lugares. A continuación, escucharemos el canto de la comunidad menonita. Muchas gracias. Yeah.
Muchas gracias. Agradecemos a este excelente coro de niñas y de niños encabezados por el maestro tradicional de colonias menonitas. Agradecemos su participación. Comentarles, anteriormente platicando con el maestro, me comentó que este cántico es un relato de los primeros años de cómo se vivió la entrada de los menonitas y el establecimiento de nuestros hermanos menonitas en estas tierras mexicanas en sus primeros años cuando entraron. Sobre eso se trata y más adelante nos estarán entregando o estarán trabajando en la traducción de este bonito cántico y este relato. Muchas gracias a ellos, al maestro, a sus niños, a nombre del Congreso del Estado de Durango, se les agradece y también agradecemos la participación de la banda de guerra y la escolta del Colegio de Bachilleres de Nuevo Ideal. Muchas gracias a todos por su participación. Pasamos al siguiente punto del orden del día y en este punto nuestra compañera diputada Alejandra del Valle Ramírez, quien además es secretaria de esta mesa directiva, dará lectura al decreto número 11 expedido por la 69ª legislatura local. Muy buenas tardes a todos, con su permiso de la mesa directiva, diputado presidente. Con fecha 3 de noviembre del presente año, las y los ciudadanos diputados Joel Corral Alcántar, Gerardo Galaviz Martínez, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Alejandro Mojica Narváez, Verónica Pérez Herrera y Fernando Rocha Amaro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, de la 69ª Legislatura del Congreso del Estado de Durango, presentaron iniciativa de decreto en la cual solicitan el cambio de recinto oficial del Congreso del Estado de Durango a la cabecera municipal de Nuevo Ideal, Durango, misma que fue turnada a una comisión especial integrado por los ciudadanos diputados Joel Corral Alcántar, José Ricardo López Pescador, Cristian Alangín Esparza, David Ramos Cepeda, María de los Ángeles Rojas Rivera y Mario Alfonso Delgado Mendoza, los cuales emitieron su dictamen favorable con base en lo siguiente, considerandos. Primero, en el año de 1922, específicamente en el mes de marzo, arribó a nuestro país el primer grupo de integrantes de la comunidad menonita, concretamente al municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, y posteriormente, en el año de 1926, otros 1,000 integrantes se asentaron en nuestro estado. Los menonitas se encuentran en 3 colonias en nuestra entidad, una en el municipio de Nuevo Ideal y 2 en el municipio de Santiago Papasquiaro. Hoy en día, son múltiples las actividades económicas que realizan, destacando la agricultura y la ganadería, sobre todo en su modalidad de establos lecheros, cuya producción y comercialización de queso y embutidos es reconocida no solo en la entidad, sino en todo el país. Sus productos se distribuyen no solo en el municipio de Nuevo Ideal, sino en los estados como Nuevo León, Campeche, Veracruz, entre otros. Su producción de carne, además de Nuevo Ideal, se comercializa en las carnicerías de los municipios de Canatlán y de Durango Capital. Al venderles novillos de una reconocida calidad y a precios muy accesibles, igualmente son grandes productores de frijol, de sorgo y de leche, entre otros. Por lo anteriormente referido, no hay duda de la organización y capacidad de producción de las comunidades menonitas de nuestro estado y de la gran aportación al comercio, a la producción agrícola y ganadera y en general a la economía de Durango y de todos los duranguenses. Además, se le reconoce como ejemplo de una sociedad pacífica y de gran convicción cívica que lucha por mantener sus costumbres e ideales siempre respetando el entorno en el que se encuentran. Segundo, el artículo 4 del Reglamento de Reconocimientos, Condecoraciones, Premios y Estímulos del Congreso del Estado de Durango faculta a los integrantes a realizar reconocimientos de manera pública
a los grupos que con su actuar se den testigo a nuestro Estado y al mismo tiempo contribuyen a su desarrollo económico, social, político o cultural. El mismo cuerpo de leyes en la fracción cuarta de su numeral sexta establece que la medalla Francisco Castillo Nájera se concederá a los extranjeros en reconocimiento a sus acciones cívicas por sus producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación de la ciencia, la cultura y la economía. Derivado de lo anterior, es necesario, a fin de realizar la entrega de la condecoración Francisco Castillo Nájera a las colonias menonitas de nuestro Estado, trasladar el pleno del Honorable Congreso del Estado de Durango a la cabecera municipal de Nuevo Ideal Durango. Con base a lo anterior, considerando esta honorable 69ª legislatura del Estado, expide el siguiente decreto número 11. La 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 82 de la Constitución Política Local a nombre del pueblo, decreta, artículo único, con el fin de celebrar la sesión solemne del día 8 de diciembre del presente, se declara como residencia provisional de la 69ª legislatura del Poder Legislativo del Estado la cabecera municipal de Nuevo Ideal. En dicha reunión se celebrará la condecoración y el reconocimiento público como comunidad ejemplar y se otorgará la medalla Francisco Castillo Nájera a los integrantes de las colonias menonitas del Estado de Durango. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango. Segundo, comuníquese del presente decreto a los poderes ejecutivo y judicial del Estado, así como al Ayuntamiento del municipio de Nuevo Ideal Durango. Tercero, la mesa directiva de la 69ª legislatura determinará la hora en que se llevará a cabo la sesión solemne a que se refiere el presente decreto. El ciudadano gobernador del Estado sancionará, promulgará y dispondrá, se publique, circule y observe. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado en Victoria de Guadalupe, Durango, a los 30 días del mes de noviembre del año 2021, es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañera diputada secretaria. A continuación, se proyectará un video sobre la conmemoración de la llegada de la comunidad menonita a nuestro país. 100 años de los menonitas. La llegada de los menonitas a tierras duranguenses fue uno de los acontecimientos más significativos que ha presentado la entidad. Principalmente, ha sido fundamental para la creación, el desarrollo y el empuje del municipio de Nuevo Ideal. Los menonitas, que integraban 40 familias, llegaron a nuestro país en un tren con 20 carros de carga, 4 coches de pasajeros y 2 carros de equipaje. Entraron a México por Piedras Negras y continuaron su éxodo hasta la estación de Los Alisos. Los Alisos, hoy en día el ejido de Guillermo Prieto, fue el lugar donde los menonitas arribaron, con la convicción de asentarse en esta tierra y formar su comunidad. Una comunidad basada en los valores religiosos sólidos, convencidos de que la familia es el núcleo central de toda organización y con una amplia cultura de trabajo y esfuerzo. El presidente de la República, Álvaro Obregón, había otorgado a los nuevos colonos garantías y derechos con los que iniciarían su organización, su comunidad y su nueva vida. Podrían llevar su propia religión, tener sus propias escuelas y maestros. No estaban obligados a realizar servicio militar y podrían ejercer su propio sistema económico. El autoempleo es una forma de vida de los menonitas. Su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la mayoría de los hogares menonitas recolectan la leche de sus ordeñas para entregarlas a las queserías en donde se fabrica queso tipo Chihuahua y sus derivados de la leche, como el requesón, crema y otros. Su queso es de excelente calidad
hecho con higiene y cumple con todas las normas de la Secretaría de Salud. El queso menonita es distribuido en toda la República Mexicana y se exporta a otros países. Como verán, sus marcas son reconocidas y su queso tiene el sabor tradicional de las tierras menonitas. Han pasado 100 años desde la llegada de los menonitas a estas tierras, 100 años de fe, que el día de hoy se ven reflejados al mirar la prosperidad de estos hermosos campos, 100 años en los que han construido 32 colonias, 100 años en los que sus colores, sus tradiciones nos han enseñado que los menonitas son una hermandad pacífica, tenaz, respetuosa y comprometida con el bien común. La comunidad menonita es reconocida por su disciplina, por su capacidad de adaptarse a las circunstancias y crear nuevas oportunidades. Hoy en día, los menonitas son parte importante de nuestra cultura. En su diario vivir, nos enseñan que el overol es más que una prenda de vestir. En él se albergan cientos de años de trabajo, de compromiso y respeto a todos sus antepasados, que emigraron en busca de una vida mejor. Es importante como ciudadanos aprender a respetarlos, pero es nuestro deber ser inclusivos con ellos y no pretender cambiar su forma de vida, ya que en ellos nace el deseo genuino de servir a Dios y sus preceptos. Hagamos un homenaje a la comunidad menonita, a su cultura, a sus tradiciones y sintámonos orgullosos de formar parte de ellos. 100 años. Muchas gracias. Como punto número 6 del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la licenciada Gladys Araceli Moreno Aguirre, presidenta municipal de Nuevo Ideal. Con el permiso del diputado presidente de la 69ª legislatura. Buen día tengan todos ustedes. Doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional del estado de Durango. Licenciado José de la Luz López Pescador, magistrado vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia. Diputado Maestro José Ricardo López Pescador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 69ª legislatura. Diputado licenciado Gerardo Galaviz Martínez, presidente de la Mesa Directiva de la 69ª legislatura. General Rogelio Gómez Magaña, comandante de la 10ª Zona Militar, integrantes del Ayuntamiento 2019-2022, presidentes y presidentas municipales que nos acompañan, a toda la comunidad menonita de Nuevo Ideal y grupos menonitas de otros estados, los saludo con mucho afecto y en la persona de Enrique Barsch Heide, gobernador tradicional menonita, y Jacobo Bock, vicegobernador tradicional menonita, sean todos bienvenidos, amigas y amigos todos. Sean todos ustedes bienvenidos este día al municipio más joven de nuestro estado. Es una fecha que será recordada por muchos años y que llenará un capítulo en la historia de nuestro querido Nuevo Ideal. Los menonitas son uno de los grupos de inmigrantes de origen extranjero más destacados de la historia de inmigración en México. En parte, esto se debe a la capacidad de sus miembros para interactuar con la población mexicana en general, pero conservando siempre sus costumbres y cultura,
así como muchos de sus propios rasgos como pueblo étnico y religioso. La imagen popular de los menonitas es de una gente pacífica y muy trabajadora. Haciendo referencia a la historia, a inicios del siglo XX, grupos menonitas conservadores asentados en Canadá toman la difícil decisión para ellos de emigrar para poder conservar su integridad religiosa y social como grupo. Optaron por iniciar un proceso de migración ahora hacia América Latina. El presidente Álvaro Obregón se mostró receptible al proyecto colonizador, dado que encajaba bien con las metas de gobierno con respecto a la inmigración extranjera a México, así como con sus intentos para reconstruir el país económicamente después de la lucha de la revolución. Los menonitas, en general, no llegaron a la República Mexicana de manera individual o solamente acompañado de sus familias, sino más bien lo hicieron como parte de grupos más o menos numerosos. En los años 1922 y 1923, procedentes de los distritos de Manitoba y Ontario, llegaron al Valle de Guatimapé, cerca de la estación de ferrocarril Patos, hoy Nuevo Ideal, en donde adquirieron en principio 3.000 acres, algo así como 1.500 hectáreas, y a quienes por escrito de la Secretaría Particular de la Presidencia se les notifica autorización otorgada por el general Álvaro Obregón para ocupar las tierras en las que se radicaban en las siguientes garantías. No estarían obligados a presentar servicio militar. En ningún caso se les obligaría a presentar juramento. Tendrían el equipo amplio derecho para ejecutar sus principios religiosos y practicar todas las reglas de su iglesia. Podrían disponer también de sus bienes de la manera que estimaran convenientes. Durante este mismo periodo, la Junta Menonita de Colonización facilitó el establecimiento de unos cuantos menonitas provenientes de Estados Unidos y Rusia en distintos lugares de Chihuahua, Durango y Guanajuato. El empuje económico de los menonitas dio lugar al florecimiento comercial de Nuevo Ideal, lo que originó su separación de Tejamen y el nombramiento de su primera autoridad juez del registro civil en el año de 1943. En ese mismo año se estableció el telégrafo y 5 años después la administración de correos. La cantidad de los recursos colectivos de los menonitas, sus abundantes cosechas y las de nuevos productores mexicanos de la región convirtieron a la antigua estación Patos en el mercado y punto de distribución de varios productos. Llegaron a establecerse en el pueblo una variedad de empresas y casas comerciales como hoteles, bancos, plantas distribuidoras de refrescos, ferreterías, talleres de refacción, expendios de combustible, etc. Con el dinero ganado, con la exportación de todos sus productos del campo, se importó una variedad de artículos de consumo del centro del país y de Estados Unidos. Todo lo cual ayudó a la lucha iniciada en la década de los 50 para concretar la separación del municipio de Canatlán de esta tierra con un Nuevo Ideal en sus habitantes, lo cual concluyó satisfactoriamente en el año de 1989 al fundarse el municipio 39 de nuestro estado. Hoy en día, en las colonias menonitas asentadas en Nuevo Ideal, habitan cerca de 8.000 hombres y mujeres de trabajo,
que representan casi una tercera parte de la población total de nuestro municipio, y en quienes continúan desarrollando actividades agrícolas, ganaderas, la elaboración de sus tradicionales productos lácteos, pero además siguen detonando la economía de nuestro municipio y de esta región del estado con sus actividades comerciales e industriales. Por todo lo anterior, es por demás trascendente el hecho que esta mañana Nuevo Ideal sea por unas horas la residencia provisional del Poder Legislativo del Estado. Y en este marco, con los poderes ejecutivo y judicial como testigos, les sea merecidamente otorgada la condecoración y el reconocimiento público como comunidad ejemplar, y se otorgue la medalla Francisco Castillo Nájera a los integrantes de las colonias menonitas del estado de Durango. Nuevo Ideal es tierra generosa y tierra fértil. Aquí convivimos diariamente mujeres y hombres que amamos nuestra tierra, porque todos nosotros y las pasadas generaciones hemos luchado todos por transformarla y hacerla lo que es hasta el día de hoy, el municipio más pujante de la geografía estatal. Gracias al apoyo que hemos recibido en estos poco más de 5 años por parte de un gobernador amigo, un gobernador comprometido con las mejores causas de Durango y de nuestro municipio. Muchas gracias, doctor José Rosas Aispuro Torres, por todo su apoyo y colaboración que han permitido transformar nuestro municipio durante este tiempo. Es justo también, amigos y amigas, reconocer el trabajo y la dedicación de un hombre comprometido con su tierra y con sus paisanos. Gracias, diputado Gerardo Galaviz Martínez, por hacer posible este merecido reconocimiento a nuestros hermanos menonitas y por ser parte importante de la transformación de este bello municipio de Nuevo Ideal. Es así como esta tierra hoy reconoce también a quienes con su aportación, trabajo, dedicación y amor a la misma han sido parte importante y fundamental desde hace casi 100 años de la transformación de aquellos terrenos del Valle de Guatimapé, a la fundación de la población de Estación Patos y a lo que hoy es nuestro querido Nuevo Ideal. Enhorabuena el día que decidieron ustedes, toda la comunidad menonita, en adoptar a esta como su nueva casa. Gracias a todos, gracias por acompañarnos, bienvenidos sean a este grande municipio y que viva Nuevo Ideal. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Gladys Araceli Moreno Martínez, presidenta municipal, y muchas gracias también por ser anfitriona de esta honorable legislatura. Solicito al diputado vicepresidente de esta legislatura, Alejandro Mojica Narváez, pasar a esta presidencia, en virtud de que su servidor hará uso de la palabra a nombre de la 69ª legislatura del Congreso del Estado de Durango. Con la venia de la presidencia, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados de la 69ª legislatura, muy buenas tardes.
ciudadano gobernador constitucional del estado de Durango, doctor José Rosas Aispuro Torres. Buenas tardes y bienvenido a Nuevo Ideal nuevamente. Ciudadano vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, doctor José de la Luz López Pescador. Saludo a nuestras hermanas y hermanos menonitas que el día de hoy nos acompañan, que el día de hoy nos reciben aquí en su casa, en las colonias menonitas, en la persona del gobernador tradicional, nuestro amigo Enrique Barch. Quiero saludar y darle la más cordial de las bienvenidas a los 30 gobernadores tradicionales de colonias menonitas que están el día de hoy presentes, que vienen a Nuevo Ideal, a Durango. Muchas gracias por estar aquí acompañando a Enrique Barch, acompañándolo en este acto tan trascendental para Durango, para México y también para los menonitas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, señores gobernadores, por su presencia. Saludo también con muchísimo gusto en la persona de la presidenta municipal Gladys Moreno Aguirre, a las y los presidentes municipales que el día de hoy nos hacen favor de contar con su presencia. Muchas gracias, presidentas y presidentes, por estar el día de hoy aquí. Saludar también en la persona del secretario general de gobierno, el licenciado Héctor Flores, saludar y darle la más cordial de la bienvenida a los secretarios y secretarias y directores de las diferentes dependencias del gobierno del estado. Muchas gracias por estar el día de hoy también aquí acompañándonos. Saludar también en la persona de la señora Carmen Salas de Calvo, síndico municipal, al cabildo en pleno, que el día de hoy se encuentra presente también aquí. Gracias, regidoras y regidores de Nuevo Ideal. Gracias por estar presentes. Saludar también a todo el personal, en la persona del señor secretario del Ayuntamiento, el ingeniero Miguel Débora Galindo, saludar a todo el personal también de Presidencia Municipal. Saludar y agradecer, por supuesto, también al personal del Congreso del Estado, que desde hace días se encuentra presente, trabajando, junto con el personal también de Gobierno del Estado, de Presidencia Municipal, y por supuesto de este gran equipo de nuestras hermanas y hermanos menonitas, junto con Congreso, Presidencia Municipal, Gobierno del Estado, que tienen ya varios días trabajando para que este evento tan trascendental fuera lo que hoy es. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por todo su trabajo. Uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas proclamados en la Carta es el desarrollo, en la Carta Magna, es el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Es para mí un honor portar la voz de aquellos que por tantos años callaron, de aquellos que por sus creencias religiosas fueron perseguidos y diezmados, de aquellos que tuvieron que dejar familia y hogar, quedando sin un país que los respalde, sin una nación
Me refiero a los miembros de la iglesia de la antigua colonia de Renland Menonite, mejor conocidos como nuestros hermanos menonitas. Las comunidades menonitas han realizado una diversidad de migraciones por muchos países del mundo, como Canadá, Rusia, Estados Unidos, Paraguay, Brasil y países del continente africano, entre otros. Han sido o son hogar de estas comunidades. México les abrió sus puertas como nuevos colonos mediante el decreto firmado por el entonces presidente de la República, Álvaro Obregón, el día 25 de febrero de 1921, con la finalidad de que instalen sus colonias, llegando primeramente al pueblo conocido como San Antonio de los Arenales, hoy Cuauhtémoc, Chihuahua, y enseguida al municipio de Canatlán, hoy Nuevo Ideal, Durango. En nuestro país también se encuentran asentados en el estado de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y por supuesto Chihuahua y Durango. Estos estados son los que cuentan con población menonita también. Mediante el decreto 483 de la legislatura pasada, se realizaron modificaciones a la constitución local para reconocer como un grupo étnico minoritario a nuestros hermanos menonitas, otorgándoles todas las garantías de las que siempre han gozado los pueblos originarios del estado de Durango. Y quiero hacer mención que aquí se encuentran presentes diputadas y diputados que estuvieron presentes en la legislatura pasada y que aprobaron en base pues a una iniciativa que presentara en primera instancia el señor gobernador, aquí presente también, el doctor José Rosas Aispuro Torres, en el Congreso del Estado, a través del diputado Pepe Rocha, nuestro amigo José Luis Rocha Medina, en aquel entonces diputado también por nuestro distrito, a quien le agradezco estar el día de hoy presente. Pepe Rocha presentó en la legislatura pasada, impulsado también por el gobierno municipal de Nuevo Ideal, por las colonias menonitas, en un equipo que ha venido trabajando alrededor de 5 años. Recordábamos ahorita el gobernador tradicional y el diputado Pepe Rocha. ¿Desde cuándo hemos estado trabajando esto? Alrededor de 5 años para que se llevara a cabo. El diputado José Luis Rocha Medina lo presentó ante el Congreso del Estado, en el cual el día de hoy, por ejemplo, estaba presente la diputada Gabriela Hernández, que está aquí presente, Ali Gamboa también, que también está el día de hoy, Sandra Amaya, nada más ellas tres estaban, ¿verdad? Estaban ellas tres y quiero recordar y agradecer, por supuesto, a la legislatura pasada el haber sido aprobado este decreto de la etnia minoritaria que tanto se ha venido necesitando y trabajando en conjunto con nuestros hermanos menonitas, que se haya aprobado de manera unánime. ¿Esto qué representa? ¿Esto qué representa? En el Congreso del Estado estamos representados todo el pueblo de Durango, y el que se haya aprobado de manera unánime por todas las fuerzas políticas dentro del Congreso quiere decir que a nuestros hermanos menonitas los hemos
recibido, aceptado en el estado de Durango, toda la gente, con mucho cariño, que los apreciamos, que los queremos y que reconocemos todo el impulso que se ha brindado por parte de ustedes a Durango, a México y al mundo. Estas reformas sentaron el primer precedente a nivel nacional, reconociendo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango a la comunidad menonita de Durango como un grupo étnico minoritario, estableciendo un claro avance en materia de derechos humanos, en beneficio de este grupo étnico que por sus características, el español es su segunda lengua y su dialecto es el compuesto por varios dialectos e idiomas como el neerlandés, que se habla en Holanda, el alemán, el ruso, inglés y español. Un dialecto único en el mundo para este grupo étnico que lleva por nombre Plauteush. La organización religiosa se encuentra depositada en un obispo para toda la comunidad menonita, compuesta por 32 colonias establecidas aquí en el municipio de Nuevo Ideal, más dos que se encuentran establecidas en el municipio de Santiago Papasquiaro, que hoy nos se encuentra presente. Precisamente le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro presidente de Santiago Papasquiaro, César Rivas. Muchas gracias por estar aquí también, presidente. Asimismo, se reconocen autoridades tradicionales depositando la dirección en un gobernador y un vicegobernador para toda la comunidad menonita y un jefe de colonia, con un segundo jefe por cada una de las colonias menonitas. Es importante señalar que los miembros de la comunidad menonita son personas muy religiosas, siendo este el reflejo de la organización que existe dentro de esta comunidad, donde los índices de delincuencia son prácticamente nulos, además de que muchos de los servicios públicos son proporcionados por ellos mismos y cuentan con algunos servicios sociales, como la casa hogar para los ancianos o personas en estado de interdicción. Asimismo, dentro de la colonia no existen personas indigentes. Son autosuficientes en el 70% de sus necesidades, pues producen su propio alimento, confeccionan su propio vestido y actualmente son los principales proveedores de servicios y refacciones agrícolas en el estado, estando por encima de la capital y otros municipios que son eminentemente agrícolas, lo que tiene un impacto económico en la ciudadanía, no solo de Nuevo Ideal, sino de toda la región y del estado de Durango. De igual forma, en su gran mayoría son productores de leche para una producción de 110 mil litros de leche en la temporada baja y 150 mil litros en la temporada más alta, con lo que se producen 15 toneladas de queso diariamente, señalando que esta producción se obtiene de una planta de semovientes lecheros de aproximadamente 26 mil animales, mismos que requieren de aproximadamente 400 mil toneladas de forraje al año para mantenerlos en esta actividad. Lo anterior genera un detonante económico muy grande en la región, en Nuevo Ideal y en el estado. Como puede apreciarse, es una comunidad ordenada, pacífica, que no tiene índices de delincuencia y que por el contrario, beneficia en mucho la economía de Nuevo Ideal y de nuestro estado. En pocas palabras, una comunidad ejemplar. Por lo anteriormente referido, no hay duda de la organización y capacidad de producción de las comunidades menonitas de nuestro estado y de la gran aportación al comercio, a la producción agrícola y ganadera y en general a la economía de Durango y de todos los duranguenses. Queridas amigas y amigos, hoy se corona este trabajo que se ha venido realizando del que hablábamos anteriormente. Este trabajo impulsado fuertemente por Enrique Barch, a través de Pepe Rocha, con el equipo de trabajo también en ese momento de los abogados de las fracciones parlamentarias hacia el interior del Congreso, como lo es el licenciado Alejandro Chagoyán, por parte de la Presidencia Municipal de Nuevo Ideal, como lo es el licenciado Juan Carlos Franco Portillo, a través del gobierno del estado también, como lo es el licenciado Agustín Jaime Rivas
y muchos más colaboradoras y colaboradores para que este trabajo se llevara a cabo. Ellos están presentes el día de hoy y también quiero agradecerles, por supuesto, todo el trabajo que han venido realizando. Hoy quiero también saludar con mucho gusto a todos los presidentes de los comisariados ejidales, las fuerzas vivas de nuestro municipio, presidente de la Caja Solidaria, que también se encuentra el día de hoy presente, ingeniero Miguel Escobar, muchas gracias. Saludar también con mucho gusto al licenciado Jorge Enrique Vázquez Galarza, que se encuentra presente, al señor profesor Federico Gurrola, que también está presente, a los presidentes de las juntas municipales también, que el día de hoy se encuentran presentes, a los expresidentes municipales en la persona de don Pepe Quesada, que está aquí presente también, los saludamos, a don Chuy Rivas también, que está aquí presente, a los que alcanzo a ver, quiero saludarlos con mucho gusto, pero también quiero enviarle un saludo desde aquí, muy afectuoso, a través del licenciado José Ramírez Guzmán, que el día de hoy se encuentra presente, muchas gracias, hijo del ex gobernador José Ramírez Gamero, a quien todos apreciamos muchísimo en Nuevo Ideal, por ser él uno de los principales impulsores de la creación del municipio libre. Aprovechar también para saludar a quien en aquel firma de decreto del municipio libre en Nuevo Ideal fuera diputado local, y que también su firma se encuentra impresa en ese decreto. A el ex diputado local y ahora director del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, el licenciado Víctor Hugo Castañeda Soto, muchas gracias por estar el día de hoy presentes. Muchas gracias. Derivado de lo anterior, pues, el día de hoy, en esta sesión solemne, haremos la entrega y reconocimiento por parte de esta 69ª legislatura del Congreso de Durango, de la condecoración Francisco Castillo Nájera a nuestras hermanas y hermanos menonitas de nuestro estado, como ejemplo de una sociedad pacífica y de gran convicción cívica, que lucha por mantener sus costumbres e ideales, siempre respetando el entorno en el que se encuentran. El día de hoy también, con esta actividad, iniciamos los festejos de los primeros 100 años de los menonitas establecidos en esta tierra. Y resaltamos también el día de hoy la creación del decreto que convierte a nuestros hermanos menonitas en una etnia minoritaria con todo lo que eso conlleva. Esta legislatura tendremos que hacer las leyes secundarias para que se lleve a cabo, pues, en el territorio de los hechos. Nuevamente, bienvenidos a nuestras hermanas y hermanos menonitas de todo el país. Gracias por recibirnos aquí, enhorabuena, es un orgullo contar con todos ustedes el día de hoy aquí y contar con las colonias menonitas en nuestro querido municipio de Nuevo Ideal, Durango. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gerardo Galaviz. Enseguida cedemos el uso de la palabra al ciudadano Johan Wall Hildebrandt a nombre de la comunidad menonita. Por favor. Buenas tardes. Unda. El saludo en el alemán. Unda. Buenas tardes. Voy a tratar de expresar lo mejor posible el sentimiento de la comunidad. Pido una disculpa si alguna palabra no está bien pronunciada. El español no es nuestra lengua materna. Gracias. Buenas tardes, doctor José Rosas Aispuro Torres,
gobernador del estado de Durango, lo saludo con afecto y respeto. Diputado Gerardo Galaviz Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, muy buenas tardes y bienvenido a su casa. Magistrado José de la Luz López Pescador, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bienvenido. Licenciada Gladys Moreno Aguirre, presidenta interina del municipio de Nuevo Ideal, y en su persona saludo a todos los presidentes municipales de los municipios vecinos que nos acompañan. Diputados integrantes de la 69 legislatura del Congreso del Estado de Durango. Es un orgullo tenerlos aquí en su casa, en la comunidad menonita. Gobernadores tradicionales, menonitas de las diferentes comunidades del país, de los estados de Campeche, de Chihuahua, Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila. Es una gran alegría que las comunidades hermanas nos acompañan a este evento. Público en general, gracias por estar aquí con nosotros, el marco del centenario de la llegada a México de la iglesia de la antigua colonia de Renland Menonita, nombre correcto de la comúnmente llamada comunidad menonita. Hoy, 8 de diciembre del año de 2021, Nuevo Ideal Durango como cabecera municipal y las colonias menonitas como distintivo especial, estamos orgullosos por tener como residencia provisional de la 69 legislatura del Poder Legislativo del Estado de Durango, aquí en nuestra colonia menonita, Tierra Limpia. Reconozco al H. Congreso del Estado el cambio de recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne en el marco del festejo del centenario de la llegada a México de nuestra iglesia de la antigua colonia Renland Menonita, ya que en el año de 1921 el licenciado Álvaro Obregón, presidente de la República Mexicana, concedió algunas garantías bajo decreto y nos dio entrada al país por la vía férrea. Arribamos 6,000 menonitas al pueblo de San Antonio de los Arenales, actualmente Cuauhtémoc, Chihuahua, en el año de 1922, y 1,000 a la Hacienda de los Alisos, actualmente municipio de Nuevo Ideal, Durango, en 1924. Es por eso que en este año estamos celebrando los 100 años de la firma del decreto en esta bendita tierra. La comunidad menonita agradece con toda la extensión de la palabra al Poder Legislativo del Estado de Durango por la celebración de la condecoración y reconocimiento público de nuestros como comunidad ejemplar. Asimismo, nos sentimos muy orgullosos que en estos festejos tengan a bien de otorgarnos las medallas Francisco Castillo Nájera como un reconocimiento a nuestras acciones cívicas con nuestras producciones de trabajo, principalmente en la agricultura, ganadería, productores de carne, lácteos y otros. El motivo de estar hoy reunidos es el conmemorar el primer centenario del decreto del presidente Álvaro Obregón, en el que se les dio la oportunidad a nuestros antepasados de habitar estas tierras en las cuales hemos sido muy bendecidos y comprobando siempre que en el esfuerzo, la constancia y el trabajo es posible salir adelante, lograr un patrimonio e incluso apoyar el desarrollo económico de nuestra región. Si me lo permiten, voy a dar un mensajito en corto en el idioma de nosotros. Fere Menoniten, Wotjesand,
Land alle willkommen und für die Wort von uns, wer ist gekommen, dann sehr viel Dank sein. Gewässer haben die Freiach, aus der vielleicht 100 Jahre, wie wir die Mennoniten hier wohnen, dort habe ich hier nicht alle verlässt. Dort ist das Fass, was die hier fehlen, und dort ist für 100 Jahre, wo das Problem wohl ingeschrieben ist von der mexikanischen Regierung. Und wir sind sehr dankbar, dort die anderen Kolonien, ihre Fuster, Oms und Altestas, und das Land, was hier kommt, um dort Tauhörchen, was hier auch jetzt, dort nicht bloß anders. Valores. Nuestro quehacer educativo, nuestra forma de organización, nuestra religión y tradiciones, nuestro patrimonio cultural turístico. En nombre de la comunidad, muchas gracias. En fel muldanchen. Agradecemos las palabras del ciudadano Juanito Bol. Quiero, antes de continuar con el orden del día, destacar la presencia de algunas personalidades que el día de hoy nos honran con su presencia, como el secretario Jaime Rivas Loaiza, secretario de la CEVICET. Muchas gracias por estar el día de hoy presente, señor secretario. Destacar también y agradecer la importancia que le han brindado a este evento tan importante y trascendental para nosotros en Nuevo Ideal, para esta legislatura, pero también para Durango, a las presidentas y presidentes municipales que el día de hoy nos acompañan, el ingeniero Eder Raúl Gutiérrez Díaz, de Tepehuanes, muchas gracias, presidente. Al licenciado Julián César Rivas Nevares, de Santiago Papasquiaro. Al presidente Alejandro Muñoz, de San Bernardo. Al licenciado Jaime Escajeda Martínez, de San Juan del Río. A la licenciada Dora Elena González Tremillo, de Canatlán. A la ciudadana María de la Luz Amaya Parra, de Rodeo. Al licenciado Juan Carlos Ruiz Díaz, de Canelas. Y nuevamente agradecer la anfitrionía a la licenciada Gladys Araceli Moreno Aguirre, de Nuevo Ideal. Muchas gracias a todos por su presencia. Y continuando con el orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado José Ricardo López Pescador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 69ª Legislatura del Congreso del Estado de Durango. Gracias, gracias, señor presidente. Gracias, gobernador constitucional del estado Durango, doctor José Rosas Aispuro Torres, por su presencia en esta sesión solemne. Gracias, doctor José de la Luz López Pescador, magistrado vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia, por su presencia en esta sesión solemne.
compañeras y compañeros diputados. Saludo también a Gladys Moreno, presidenta municipal de Nuevo Ideal, a Henry Bars, gobernador de la comunidad menonita de Nuevo Ideal, a los 30 gobernadores tradicionales que están aquí, de otras entidades federativas de colonias menonitas, nuestro reconocimiento y un aplauso para ustedes. Gracias por venir aquí a Durango. Saludo a los secretarios general de Gobierno, Héctor Flores, y de Desarrollo Social, Jaime Rivas Loaiza. A los presidentes municipales de Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, San Bernardo, San Juan del Río, Canatlán, Rodeo, Canelas. A todas y todos, amigas y amigos. Los menonitas forman parte de nuestro entorno. Durango no se explica ya sin la colonia menonita, sin su presencia, sin su estampa. Hombres altos, blancos, vestidos de overol de mezclilla, sencillo, sin pretensiones, y mujeres de tez blanca, con vestidos largos, oscuros y bellos estampados. Familias que producen y venden sus famosos quesos, mantequilla, embutidos y galletas. Son, además, ustedes un grupo religioso que conserva su identidad cultural casi intacta desde su fundación por Memo Simons en el siglo XVI. Gracias porque ustedes nos dan a nosotros, a los duranguenses, un ejemplo durante varias décadas de una cultura tradicional conservada ante las situaciones que se van presentando por la modernidad, pero ustedes permanecen igual, auténticos como son. Gracias porque sus tradiciones nos enseñan mucho, por el apego a sus costumbres y por todo lo que han logrado en un entorno cambiante. Esta tradición de casi 5 años proviene de los antiguos pueblos de Prusia, en las regiones hoy divididas entre Alemania y Holanda. Son un pueblo que ha conservado su organización y su tradición, una comunidad que ha abastecido, que ha establecido sus propios horarios, sus costumbres y su orden, una cultura que como en su desarrollo propio ha sido capaz de aprovechar nuevos conocimientos, pero sin desvirtuar su espíritu. Recorrer estos campos menonitas nos adentra en una gama peculiar de aromas de los cerezos, los perales, los chabacanos, los duraznos y los manzanos, despertando todos nuestros sentidos. Ver a las familias menonitas nos trae a muchos aquí presentes, recuerdos de nuestra infancia. El vicepresidente del tribunal y un servidor aquí en Sauces, en Anulfo R. Gómez, donde veíamos pasar los inconfundibles carros tirados de animales, ahora con los botes lecheros, ahora con pacas de forraje, ahora con bastimentos, siempre, siempre en la cultura del trabajo. Estar en esta región nos regresa a nuestro origen, a nuestro ámbito familiar. Ustedes siempre despiertan en los demás, en los mexicanos, curiosidad y nos obliga, nos convoca a conocer más de ustedes. Siempre nos intriga su idioma desconocido. Pero recuerdo bien que mi papá y mis tíos siempre nos decían de ustedes, los hombres más trabajadores, honestos y honrados del mundo. Así los definían ellos, con una estricta disciplina. Porque ustedes han hecho florecer la tierra donde antes no se producía nada. Desde muy joven aprendí a admirar su cultura, su trabajo, su entrega y, por supuesto, sus inigualables comidas.
que procesadas por las manos asombrosas de las cocineras, se tornan en los alimentos muy ricos en texturas, olores y sabores. Emprendimos pues siempre los duranguenses hoy ese espíritu emprendedor de ustedes, basado en la tenacidad, en el trabajo arduo, en la disciplina. Por eso hoy el Congreso del Estado, el Congreso de Durango, el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Durango, hoy le reconoce a los fundadores de las colonias menonitas y todos sus descendientes su contribución sobresaliente a la economía, a nuestra cultura y a nuestras tradiciones. Agradecer es dar honor a quien honor merece. Al diputado Gerardo Galaviz, presidente de esta mesa directiva, por impulsar esta sesión y este día. Mi reconocimiento, señor presidente, por esa tenacidad y lograr este propósito que hoy estamos viviendo. Reconocer igual al diputado de la legislatura pasada, el diputado Pepe Rocha, como lo conocemos. Gracias, Pepe, por tu contribución. Y al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, también de raíces familiares en esta tierra, aquí en Tejamen, quien siempre nos pidió que esto se hiciera realidad. Por eso hoy les entregamos la medalla Francisco Castillo Nájera. Esta medalla es la primera ocasión que se otorga en Durango, la primera vez. Y es hoy la máxima condecoración que el Estado de Durango le otorga a extranjeros que de manera sobresaliente han contribuido al desarrollo de Durango. Esta medalla lleva el nombre del más destacado diplomático duranguense y por eso es justo evocar en sus fundadores la visión y entrega que tuvieron hace un siglo para establecerse aquí y transformar esta región en una región muy próspera. También hay que decirlo, las comunidades menonitas fueron decisivas en la conformación del municipio 39, en la conformación del municipio de Nuevo Ideal, generando una sinergia que ha transformado el rostro de este maravilloso valle. Hace un siglo ya que Álvaro Obregón emitió el decreto que les permitió en 1921 venir a Durango a la primera delegación que vino a observar tierras, buscar un lugar para asentarse. Eligieron y eligieron bien las entonces tierras incultivadas del lecho seco de la Laguna de Santiaguillo. Por eso en junio de 1924 llegaron aquí los primeros 347 menonitas que iniciaron la fundación de estas tierras. Llegaron con grandes esperanzas de encontrar una mejor tierra para ellos y sus familias, y aquí las encontraron. Está en la historia. Arribaron en un tren con 27 carros de carga, 4 de pasajeros y 2 de equipajes, provenientes de Saskatchewan, en Canadá. Nació entonces la colonia Campo Verde, esta colonia en la que estamos hoy, como su primer asentamiento, y pronto fueron creciendo los campos menonitas que transformaron toda la región. Ha sido tal el arraigo de las comunidades que incluso hoy que se fundan nuevos campos en otras latitudes, en otros países como Bolivia, como Argentina, siempre hay una colonia en algún campo, una colonia que se llama Durango. Ustedes han hecho grande a Durango. Gracias, amigas y amigos menonitas. Por eso hoy, el Congreso del Estado de Durango, esta legislatura que tiene su cuarto mes de trabajo de 36, que está iniciando sus trabajos, se traslada hoy aquí a Nuevo Ideal. Con gusto,
con entusiasmo a entregarles un reconocimiento que ustedes se han ganado. Esta legislatura estará cerca de ustedes, amigas y amigos menonitas. Estará cerca de ustedes, señores presidentes municipales, porque hablar de los menonitas es hablar de todo. Es hablar de trabajo, es hablar de esfuerzo, es hablar de cultura, pero es hablar también de futuro, de respeto a la tierra, de hablar de un pueblo hermano. Orgullosamente, seguidores de Memo Simons, es hablar de un pueblo transformador, con raíces sólidas, con raíces holandesas, pero también hoy orgullosamente duranguenses. Es momento de retribuir con gratitud a este pueblo trabajador, a esta comunidad ejemplar, nuestro reconocimiento perenne por su contribución al desarrollo de Durango. Muchas gracias por tanta enseñanza. Vamos juntos a ver el futuro. Gracias, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. Pasamos al punto número 10 del orden del día y a fin de dar cumplimiento al decreto emitido por esta legislatura, solicito tengan a bien pasar al frente el ciudadano gobernador del estado, doctor José Rosas Aispuro Torres, el licenciado José de la Luz López Pescador, magistrado vicepresidente del Tribunal de Justicia en el estado, así como a las y a los ciudadanos, diputadas y diputados, integrantes de esta legislatura, para hacer entrega de la condecoración Medalla Francisco Castillo Nájera y reconocimiento como comunidad ejemplar a los integrantes de la comunidad menonita en el estado de Durango. Solicito también la presencia del señor gobernador tradicional de las colonias menonitas asentadas en Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro, Enrique Barch, para que pases por favor al frente, señor gobernador, a recibir el reconocimiento y además también pedir la presencia del vicegobernador Jacobo Vogt.
vamos a continuar con el orden del día. En el punto número 11 del orden del día, no sin antes felicitar nuevamente a nuestros hermanas y hermanos menonitas por esta condecoración que hoy, por primera vez en la historia, entrega la 69ª legislatura a nuestros hermanos menonitas. A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador del estado de Durango. Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de todas las comunidades que conforman esta importante población del municipio de Nuevo Ideal y de Santiago Papasquiaro, de nuestras comunidades menonitas. Muchas gracias por recibirnos aquí en esta comunidad de Tierra Limpia. Agradezco y saludo al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, al diputado Gerardo Galaviz Martínez, asimismo al doctor José de la Luz López Pescador, magistrado vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia. Saludo también al diputado Ricardo López Pescador, presidente de la Junta de Gobierno del Honorable Congreso del Estado, y desde luego saludo a todas las y los diputados, a los coordinadores parlamentarios, y agradezco también la anfitrionía de la presidenta municipal de Nuevo Ideal, de la licenciada Gladys Moreno Aguirre. Gracias a ti y a todos los miembros del ayuntamiento por recibirnos aquí. Saludo a toda la comunidad menonita, gracias a nuestro amigo Enrique Bach, quien es el gobernador tradicional de las comunidades menonitas de Nuevo Ideal. Gracias por recibirnos una vez más aquí en esta tierra. Igualmente a Jacob Borch, quien es el vicegobernador, gracias por recibirnos, y agradezco las palabras de don Juan, de Johan Wall, gracias por tus palabras, que además hablan perfectamente bien el español, y creo que nos entendemos, nos hemos entendido y nos vamos a seguir entendiendo muy bien, así es que muchísimas gracias. Saludo la presencia de las y los presidentes municipales aquí presentes, de César Rivas Nevares, presidente de Santiago Papasquiaro, y donde también están asentadas dos colonias menonitas, igualmente al ingeniero Eder Gutiérrez del municipio de Tepehuanes, asimismo al licenciado Jaime Escajeda del municipio de San Juan del Río, a la licenciada Dora Elena González de Canatlán, a María de la Luz Amaya de Rodeo, a Juan Carlos Ruiz Díaz de Canelas y a Alejandro Muñoz de San Bernardo. Amigas y amigos de esta comunidad, con el permiso de esta legislatura, con el permiso de la presidencia, saludo también a los funcionarios del gobierno del estado, tanto el secretario de gobierno, licenciado Héctor Flores, como al secretario de Bienestar, licenciado Jaime Rivas Loaiza, así como a los expresidentes municipales de aquí, a través de nuestro amigo Pepe Quesada, fundador de Nuevo Vial, exactamente. Amigas y amigos,
Hoy estamos aquí en el marco del centenario del decreto promulgado por el presidente Álvaro Obregón, no solo para conmemorar los 100 años del establecimiento legal y humanitario de las colonias menonitas en el país, sino también estamos aquí para homenajear a los hombres y mujeres que han hecho de estas colonias parte de la historia de Durango y de México, desde luego, desde su consolidación como República Democrática y Pacífica. Ha sido un país hermano de muchos pueblos del mundo, pues es parte de la mexicanidad, de nuestro humanismo y de la solidaridad que como nación nos caracteriza. Por eso, hoy prácticamente se cumplen ya 97 años de la presencia de ustedes físicamente en este lugar desde 1924, y ha sido un antes y un después, no solo para lo que era el municipio de Canatlán, sino ahora para el nuevo municipio de Nuevo Ideal, donde también agradezco al licenciado José Antonio Ramírez la Guzmán, su presencia en representación del licenciado José Ramírez Gamero, ex gobernador de nuestro estado, y quien junto con la legislatura de su tiempo impulsaron la creación de este nuevo municipio que está por cumplir el día 1 de enero del próximo año, 33 años de haberse constituido, y creo que esa demanda justa de la población de este municipio, donde ustedes, los hermanos menonitas, también jugaron un papel muy importante en esa lucha, en esa demanda, y no se equivocaron, porque ahora Nuevo Ideal tiene su propio desarrollo. Ahora Nuevo Ideal es un polo de desarrollo muy importante en el que ustedes, nuestros hermanos menonitas, juegan un papel muy importante en la economía, en el desarrollo en general de nuestro estado y de esta región. Por ello, desde la década de 1920, las colonias menonitas han encontrado en Durango y en el país una tierra fértil y bondadosa para trabajar, como fue su deseo, en la agricultura, en la ganadería, pero sobre todo también encontraron un estado que les respetó sus usos y costumbres para vivir en armonía y tener acceso a mejores oportunidades. Durango ha sido ejemplo en el respeto a su cultura. Jamás el Estado se ha metido, jamás sus instituciones se han entrometido en la vida interna de las colonias menonitas. Siempre ha habido la disposición para sumar esfuerzos con ustedes, pero respetando sus usos y costumbres, y esa tradición, esa vocación que ha tenido el Estado de Durango, ahora indudablemente que nos da una mayor garantía, porque también hay que reconocer que en el marco de esta celebración del decreto que emitiera el gobierno federal en 1920, ahora también estamos celebrando algo muy importante, el que la pasada legislatura haya aprobado una reforma constitucional donde hoy se les reconoce a ustedes como una etnia que tiene todos los derechos al igual que el resto de los pueblos originarios de nuestro estado, al igual que el resto de todos los duranguenses, les va a garantizar no solo el respeto a sus tradiciones, a sus costumbres, y desde luego algo muy importante, que esto va a permitir que ustedes, el patrimonio que han construido
con el esfuerzo de toda su familia, porque aquí hay que reconocer que trabajan no solo los hombres, las mujeres también son muy trabajadoras, trabajan todos en equipo, y eso es lo que ha hecho un gran emporio de esta importante región, tanto del municipio de Nuevo Ideal como de Santiago Papasquiaro. Por eso ustedes van a tener ahora la oportunidad de que una vez que la legislatura del Estado pueda crear las disposiciones legales derivados de la reforma constitucional que en su momento presentaron varios de los aquí presentes, entre ellos Pepe Rocha, el propio diputado Ricardo Pacheco, que el propio presidente, en su calidad de presidente municipal, Gerardo Galaviz, indudablemente que derivado de eso, la legislatura tendrá que darles la plena certeza de que su patrimonio que han construido, que el espacio y las tierras que ustedes tienen, se tendrán el derecho de organizarse, de que se les escrituren a como ustedes determinen. El gobierno no se va a entrometer, reitero, podrán conservar la escritura de carácter comunal o podrá ser también de carácter individual, pero esa es una determinación solo de ustedes. El gobierno solo ha generado las condiciones. El gobierno solo ha generado las condiciones legales para que ustedes puedan ejercer plenamente estos derechos. Estos derechos en la realidad se les venían dando, pero ahora estarán ya no solo sujetos a la voluntad de los gobiernos en turno, ahora está establecido ya en nuestra Constitución Política del Estado, y eso a ustedes les debe de dar una gran certidumbre de que lo que han construido con mucho esfuerzo, nadie se los va a quitar, y que nadie les va a quitar lo más importante, la cultura que ustedes tienen, cultura de la que estoy seguro que todos, no solo la gente de Nuevo Ideal, sino todos los duranguenses hemos aprendido, porque entre otras cosas, ustedes tienen el valor de la honestidad, el valor del trabajo, el valor de trabajar en equipo, y que eso les ha permitido que sean ustedes un referente muy importante para el desarrollo de toda esta región. Así es que reiterarles el compromiso del Ejecutivo del Estado y desde luego reconocer a la legislatura del Estado la disposición que han mostrado siempre para sumar esfuerzos y en esa suma de esfuerzos buscar la solución a los problemas que tiene la sociedad. Y aquí este es un ejemplo de que cuando se suman voluntades se puede hacer. Y hay algo muy importante. Hoy Durango es pionero a nivel nacional, es el primer estado que en su constitución, en su legislación, le da este reconocimiento a los pueblos de las comunidades menonitas. Así es que por eso hoy me da mucho gusto también saludar a los gobernadores tradicionales de otras entidades hermanas de nuestro país que están aquí y que desde luego en ustedes estamos seguros de que el ejemplo de lo que están haciendo las comunidades menonitas de Durango, estoy seguro que podrán tomar para bien los ejemplos que consideren y que se pueda dar esa certeza como hoy Durango es el primer estado que le reconoce a la comunidad menonita los derechos en su constitución y que estoy seguro que próximamente la legislatura del estado habrá de crear las disposiciones reglamentarias para que podamos hoy sí garantizar que esto es algo que ha llegado para quedarse y que nada ni nadie los habrá de despojar ni de su patrimonio ni de su cultura. Esa es de ustedes y el gobierno estará obligado a respetarla siempre. También hoy celebro que la disposición del Poder Legislativo para que, en atención a ese manifiesto de dignidad y trabajo bien hecho por los pueblos menonitas, asentados ya prácticamente cerca de 100 años, pero 100 años ya
del reconocimiento de parte del gobierno federal de estas comunidades, que hoy podamos estar aquí para ser testigos también del reconocimiento público que hace la legislatura del Estado al otorgar la máxima condecoración que el pueblo de Durango puede dar a las comunidades extranjeras, pero que en el caso de ustedes ya su origen es extranjero, pero ustedes son duranguenses, ustedes también son mexicanos, los sentimos nuestros hermanos, los sentimos nuestros y son nuestros, así es que por eso hoy me da mucho gusto que el Poder Legislativo esté entregando esta máxima condecoración que lleva el nombre de la medalla Francisco Castillo Nájera, una condecoración que lleva el nombre de un ilustre duranguense, hombre de Estado, exsecretario de Relaciones Exteriores, partidario de la solidaridad internacional y del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos. Por eso, nuevamente, mi felicitación a ustedes y mi reconocimiento también a la legislatura por tener esa sensibilidad y esa disposición para poder, junto con la sociedad, encontrar la mejor solución posible a los problemas que enfrentamos. Y además, aquí hay una cosa muy importante, decirles que derivado de esta reforma que se ha hecho a la Constitución, ustedes habrán también de poder participar en todos los programas de carácter social que tiene el gobierno del presidente López Obrador. Hoy, por falta de esa certeza jurídica, no pueden participar en algunos de los programas, por ejemplo, el programa de producción para lo que era Procampo, que ahora es producción para la productividad, o sea, lo que se les entrega para que ustedes puedan elevar la productividad, ese apoyo que no lo tienen hoy en día, a través de esta reforma, ustedes van a poder ya próximamente participar en ese y en otros programas que estoy seguro que ayudará a que ustedes tengan también mejores condiciones para el desarrollo de cada una de sus comunidades asentadas aquí en las 32 colonias en el municipio de Nuevo Ideal y en 2 colonias en el municipio de Santiago Papasquiaro. Y finalmente, decirles que vamos a seguir apoyando al municipio de Nuevo Ideal, vamos a seguir apoyando a las colonias menonitas. Próximamente me pondré de acuerdo con la presidenta municipal, con Gladys, para que junto con el gobernador tradicional, con don Enrique Bach, podamos darle el mantenimiento a todo lo que es este circuito que requiere ya de mantenimiento, meterle riego de sello, meter carpeta donde sea necesaria para que lo que se ha construido con el esfuerzo de muchas generaciones no lo vayamos a perder. Así es que vamos a darle el mantenimiento debido. Y próximamente también aquí vamos a iniciar el acceso a las comunidades, que no son comunidades menonitas, pero que ustedes las conocen muy bien, en el municipio, que es a Pinos Altos, a Esfuerzos Unidos y al Nuevo Porvenir, vamos a pavimentar el acceso a cada una de esas localidades, que ha sido una demanda muy importante de la población. Y seguiremos apoyando al Ayuntamiento de Nuevo Ideal en la pavimentación de calles, que son las calles más amplias, más anchas del Estado, de todas las comunidades del Estado. Hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando, Presidenta, como lo hicimos con el ahora diputado presidente, con el licenciado Gerardo Galaviz. Contigo vamos a continuar con la pavimentación de más calles, como lo estamos haciendo hoy en día, y desde luego, próximamente habremos de terminar el estadio de béisbol que estamos aquí construyendo en la cabecera municipal, y vamos a seguir realizando obras de carácter hidráulico que nos permitan también mejorar los servicios de agua, de drenaje en cada una de las comunidades, y como ustedes saben también estamos construyendo el parque lineal aquí en la cabecera municipal. Así es que vamos a seguir apoyando a Nuevo Ideal como lo estamos haciendo con los 39 municipios de nuestro estado. No hay un solo municipio donde hoy, con el respaldo de la legislatura del Estado, no estemos realizando obras. Todos los municipios tienen obras
y aquí están las presidentas y presidentes municipales, saben que no los hemos dejado solos a ninguno. Y sé que está por discutir ahorita el Congreso del Estado, el paquete económico para el ejercicio 2022, y sé del compromiso que tienen las y los diputados con las demandas más sentidas con el desarrollo de nuestro Estado. Y estoy seguro que en el Poder Legislativo tienen la facultad, desde luego, de hacer modificaciones al proyecto que hemos presentado, pero que en el diálogo se pueden construir los mejores escenarios para que los recursos que tengamos disponibles los podamos orientar a atender las necesidades más sentidas de la población. Tengan la seguridad, estimadas y estimados diputados, que habrá toda la disposición, toda la sensibilidad del Ejecutivo del Estado para que podamos construir el mejor presupuesto para el ejercicio 2022, conscientes de la situación financiera difícil que vive el país, conscientes de la situación de la pandemia que aún no termina y que seguimos que tenemos que seguir invirtiendo recursos a ese tema, porque lo más importante para el desarrollo de una sociedad está en la salud. Por eso le hemos apostado a cuidar la salud de los duranguenses y a partir de eso generar condiciones para que tengamos un mejor desarrollo. Por eso hoy Durango es un referente también en crecimiento económico. Los últimos datos así lo indican, los datos oficiales del INEGI, donde Durango es de los estados que porcentualmente más empleos ha recuperado en lo que va del año. Todos los meses se han generado empleos y esos empleos el gobierno solo ha sido un facilitador, los han generado las y los empresarios de Durango y los vamos a seguir apoyando, porque cuando hay confianza, cuando hay un Estado de Derecho, cuando hay un marco jurídico que da esa certeza para la inversión y que trabajamos desde luego para mantener lo más importante también, que es la tranquilidad, que es la seguridad, habiendo salud, habiendo seguridad, todo mundo podemos hacer lo que nos corresponda de manera libre, de manera armónica. Y en esa parte vamos a seguir trabajando, así es que nuevamente muchas gracias, estimadas y estimados menonitas, hermanos que nos conocemos desde hace muchos años. Muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí en este municipio, en esta su casa, y agradezco una vez más, señor presidente de la legislatura y a todas las y los diputados, la invitación para acompañarlos en esta sesión solemne que realiza el Poder Legislativo del Estado aquí en la comunidad de Tierra Libre, en el municipio de Nuevo Ideal. Gracias y como siempre estaré a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Agradecemos las palabras del señor gobernador, doctor José Rosas Aispuro Torres. Agradecemos también ese compromiso y esa sensibilidad que ha tenido el señor gobernador desde siempre para con estas tierras de Nuevo Ideal. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Pasamos al punto número 12 del orden del día. Para esto solicito a las y los presentes ponerse de pie para entonar el himno del Estado de Durango. Cien años de los menonitas. Son sus hijos valientes forjados, uniformes del mismo sentir. Entonemos la voz, mexicanos.
herencia así, sin fusil ni sangre derramada. Hoy verbena debemos cantar en las sienes, ramas de laureles, victoria de Durango a triunfar. Somos valles, quebradas y fauna, lupadera, cascada y madera. Es Durango más allá del agua, patrimonio del cielo por ley. Ay, si fuera extranjero pidiera tierra volver a nacer, siendo un hijo del bosque y la sierra, duranguense moreno de piel. Mira el indio curtido en el campo, sangre pura que el suelo nos dio, su cultura pregona que el tiempo y un rasguño a su estirpe marcó. Duranguenses de pecho de plata, muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Bien, al concluir con la participación de oradores y de conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 70, así como el artículo 76 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, procedo a designar para que conformen la comisión de cortesía a las ciudadanas diputadas Sandra Lilia Amaya, Rosales Gabriela Hernández López, Silvia Patricia Jiménez Delgado, María de los Ángeles Rojas Rivera, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez y Ofelia Rentería Delgadillo, para que se sirvan a acompañar a la salida de este recinto legislativo al ciudadano doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador del estado de Durango, así como al vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Durango, al doctor José de la Luz López Pescador. Mientras la comisión cumple con su encargo, se declara un receso. Asimismo, suplico a los presentes permanecer en sus lugares a fin de clausurar esta sesión solemne. Receso.
Se reanuda la sesión. Pasamos al punto número 14 del orden del día y habiéndose agotado el mismo y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14 horas con 55 minutos, se clausura esta sesión solemne, no sin antes agradecer de nuevo la presencia de todos ustedes, pero también agradecer la presencia de la legislatura en pleno en tierras menonitas, en tierras neoidealenses. Muchas gracias. Y se cita a los integrantes de esta legislatura a sesión ordinaria para el día de mañana, jueves 9 de diciembre del presente año a las 11 horas. Que sigan pasando muy buena tarde.